Estamos en el taller Cuarto Creciente con Eduardo y Tania. Vinimos a conocer este taller y vamos a mostrar una panorámica de todas las actividades que ellos realizan. Vinimos de Promano a conocer el taller Cuarto Creciente. Estamos con Eduardo y con Tania, que son los creadores de este taller. Quisiéramos saber nosotros, ¿cuándo fundaron este taller? Bueno, el taller comenzó en el 2013 aproximadamente. Igual fue un proceso súper largo. Empezamos haciendo hasta clases a domicilio. Ahí partía Eduardo con su carrito y todas las herramientas colgando. Y bueno, poco a poco empezamos a buscar un lugar donde hacer talleres. Empezamos haciendo talleres chiquititos, con menos personas, orfebrería sin fuego. Algunos clientes, personas que vean el video se van a acordar. Y después llegamos acá. Pues. Acá llegamos hace cuatro años. ¿Por qué se llama Cuarto Creciente? Ay, es larga la respuesta. Bueno, Cuarto Creciente, nuestro primer nombre, cuando hacíamos solo producción, era Primer Ciclo. No somos muy originales para los nombres, así que es lo mejor que se nos pudo ocurrir. Y un día pensando, nuestro logo era el sol y la luna, pero con el nombre Primer Ciclo. Y pensamos sol, luna, la fase de la luna, y nosotros estábamos en un periodo de crecimiento también. Hacer el taller y armar un taller para hacer clases y no tan solo la producción de piezas era parte de crecer como taller, como empresa. Entonces dijimos, bueno, estamos en nuestro periodo de crecimiento, la luna, crecimiento, fases de la luna, cuarto creciente. ¿Por qué derivaron a hacer clases de orfebrería? Porque por lo general los orfebres se dedican a hacer joyas y a venderlas. ¿Cómo derivaron, de qué manera, qué camino hicieron para llegar a hacer clases? Sí, ahí sí puedo intervenir. Cuando nosotros recién nos conocimos, estábamos trabajando en la feria, en la plaza de Maipú. Todos nuestros compañeros, principalmente gente mayor, tenía recelo a enseñar sus técnicas. Y bueno, después de obtener la acreditación de lo que era el Consejo de Cultura y hoy Ministerio de Cultura, nos dimos cuenta que había que hacer transferencia de oficio. El oficio es algo que no podemos perder. La forma de hacer entender a la gente que pueden ser creativas, que pueden salir del circuito de trabajar a patronado. Esta es una excelente forma de poder darse su tiempo para realizar sus cosas. Claro, lo de nosotros es básicamente el rescate del oficio. Como dijo algún otro compañero, acá no vienen a aprender arte, acá vienen a aprender técnica. Y como tal vamos también desarrollando de acuerdo a las capacidades de cada persona ese nivel técnico que se requiere. Si una persona está viendo este video y quiere entrar a estudiar acá, ¿qué necesita? ¿Es necesario traer conocimientos previos o no tener ningún tipo de conocimiento? Y a la vez, si es que entra, ¿las clases son personalizadas, son clases grupales, hay un sistema planificado, tienen un programa o se van adaptando a las necesidades de cada alumno? Solamente se necesitan dos cosas para estar acá en Cuarto Creciente: gana y paciencia. La orfebrería requiere un trabajo minucioso interno. Nuestra malla, si es que podemos hablar de malla, porque no tampoco ejercemos ninguna certificación, tenemos como dos áreas bien definidas: orfebrería básica, que hacen el trabajo en cobre, aprenden a trabajar cada una de las herramientas, cada uno de los insumos, las características químicas y mecánicas de cada uno de los metales. Y tenemos una iniciación a la joyería, donde también parte con un par de engastes, procesos de fundición. Eso sería como la base para nosotros. De ahí ya nos podemos desarrollar en distintas áreas, que ya son módulos
mensuales, trabajamos en formato workshop, que son técnicas. Pero requerimos el primer nivel oreado y sacramentado. Para nosotros la base es que aprendan a calar y a soldar. Para eso está diseñado nuestro primer módulo, independiente si es plata o es cobre. Los siguientes técnicas tienen que ya tener, manejar esas dos aristas para poder desarrollar cada una de las técnicas que o son en orfebrería o en joyería. Entonces, si un alumno llega acá a estudiar, las clases son personales o personalizadas. Son semi-personalizadas. Nosotros igual tenemos distintos formatos de clase. Claro, tenemos por un lado las clases que son para principiantes, intermedias que son técnicas, y también tenemos el formato workshop. Y también tenemos algunas técnicas avanzadas. Generalmente, claro, cuando comenzamos con los principiantes, igual son más personas. Podemos llegar hasta 8 personas. Pero a medida que vamos avanzando en dificultad de técnica, también son más chiquititos los grupos con los que trabajamos porque necesitamos darle más atención al alumno. Y también por infraestructura, por espacio, ahí se van achicando. Mínimo hemos trabajado con 3-4 personas en ciertos módulos y máximo 8. Eso quiere decir que una persona que entra a estudiar acá, a prepararse con ustedes, lo puede hacer como un oficio para ganarse la vida futuro. Claro. Y algunas personas no se les acercan, personas que las buscan como una terapia, un momento de entretenimiento también. Sí. Es decir, pueden llegar las dos opciones. Sí, o sea, efectivamente llega gente que llega como un poco más pasatiempo, como un hobby, y por otro lado llega gente que lo quiere tomar como un oficio. Para ambas personas está la opción. De hecho, nosotros entregamos todos los materiales, los insumos y las herramientas en el momento que se inscriben las clases. O sea, solamente tienen que traer una croquera, una libreta para anotar, nada más. Si nosotros vamos a hacer un taller de plata, la gente no tiene ni siquiera por qué conocer dónde comprar plata o cómo comprar la plata, porque nosotros aquí se lo tenemos para todo el taller. Y a medida que van avanzando, les vamos diciendo dónde comprar, cómo comprar, pero ya para que ellos armen su taller, no para que lo traigan para acá. Entonces también eso es algo, nos permite tener las dos opciones, pues la persona que ya tiene el taller armado y que quiere profundizar en algo, o que quiere avanzar, o que quiere empezar, y la persona que en realidad va a venir acá, va a hacer un par de piezas, a lo mejor para regalo, para entretenerse, para conocer gente, y después no va a tomar el oficio, no. Pero por lo general la gente siempre sigue con el oficio porque metal tiene esa gracia, que enamora un poco. Entonces, por más que uno trate de hacerle el quite y decir voy a probar, al final la mayoría de las personas que por lo menos tienen nuestro taller siguen trabajando de alguna u otra forma con el metal. Es decir, cualquier curso que tome un alumno, ustedes le entregan los materiales. Todo. Sí. También cuando comenzamos nos dimos cuenta que si pedíamos materiales, y una cuestión súper simple, suponte, vamos a hacer un taller de anillos, solicitamos una lámina, no sé, pues de 0 o de 1 milímetro, no van a encontrar 1 milímetro y no van a saber si traen 1,2 o 0,8. Entonces mucho mejor que nosotros le entreguemos el material a nuestro costo y también nos ahorramos harta dificultad técnica en el momento de trabajar. Bueno, para nosotros, como bromanos, ha sido un honor que nos hayan recibido en su taller y ha sido muy lindo conocerlo. Y esperamos que este video les permita difundir más la actividad que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Bueno, invitarlos a todos a que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook como Orfebrería Cuarto Creciente, en Instagram también. Hacemos concursos, descuentos y todo lo demás por redes sociales. Además que en el verano nosotros trabajamos muchísimo, full. Tenemos 3 horarios de talleres, mañana, tarde y vespertino. Vamos a hacer unos talleres para niños, obviamente sin fuego para que no se asusten, sin nada peligroso, pero vamos a ver ahí algo entretenido para que puedan hacer los más chicos. Y ahí pues nosotros tratamos de tener nuestros precios económicos para que estén al alcance de todos. Así que si se quieren animar y probar, están invitados a venir en el verano.